Bueno, hola corazones, el otro día vimos los bucles do, while, ¿os acordáis o no? Y hombre, ¿qué ponía? Do. Lo que yo quisiera me ponía la condición y os dije, vamos a ver, esto es lo mismo que un for, lo mismo, solo que el for es, lo tiene todo juntito, de hecho el for se lo inventaron después, para ponerlo todo en la misma línea. I igual a cero, fijaros. I igual a cero, Punto y coma. I menor o igual que D. Aquí va la condición. Punto y coma. I más más. Y luego va el incremento. Y ya tú ahí mete lo que te dé la gana. System.out.print. I más. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Para voy a otro bucle que es el while. Eso es do while. Vale, voy a borrar todo esto para que no. Y vamos a ver la diferencia con el while. Diréis: ¿Es lo mismo poner while al principio que al final? No, no es lo mismo. Vamos a ver por qué. Todo esto lo vaya a ver en JavaScript. El código es clavado, clavado, clavado. Vale, clavado. Ya os digo que el lenguaje, hombre, tiene sus cosillas, pero no es lo más importante, ¿vale? Voy a poner, para empezar, int i igual a cero. Que me da error. Os fijáis en esto rojo que sale, esto es un error. ¿Por qué me da error? Porque la variable i ya existe. Voy a poner j. Y ahora, why. Y sea menor o igual que 10. No, 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 no. Ya está listo que tú lo sabes. ¡Y no gente. Eh. Lo he hecho para ver si estabas atento, chaval. Mientras otra sea menor o igual que 10 lo mismo, lo imprime. System.out.println. Y... Uy, perdón, te estoy grabando. Otra vez, Jota, Kill you. Voy a poner aquí algo que se vea lo que... Es. Bucle con while. ¿Qué hace esto? ¿Qué ha hecho? Ah, que he puesto ahí, perdón. J. Y yo voy a poner print nada más porque dice, no. Y valía 11. ¿Lo o no? Y ahora me voy a decir, ¿qué yo? Si hace lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Entre el while y el do while. Si hace lo mismo. Lo único que hace a es cambiar el valor inicial, en vez de vale 0, va a valer 20. Si vale 20, ¿qué pasa? Si vale 20, con el do while, como lo primero que hace es imprimirlo y luego comprueba imprimir 20, ¿lo veis aquí o no? Primero lo imprime y luego mientras i sea menor o igual que 20. Pero como 20 es mayor o igual que 10, lo hace una vez nada más. Pero el while es que ni lo hace. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es comprobar. Mientras j sea menor o igual que 10, pero es que 20 no es menor o igual que 10. Así que no hace nada, por eso aquí no hay nada. Entonces, el do while se ejecuta siempre una vez. Pero el while no. El while primero comprueba y luego si se cumple la condición lo ejecuta. Entonces, ¿en qué caso serviría a uno y serviría a otro? Mi ejemplo. Tú entras en la cocina, yo limpio. Mientras esté sucio, yo limpio. Me da igual que hayas limpiado antes. No miro el balón, no miro cómo está, yo limpio. Eso sería un robot un poco tonto, ¿no? Limpia. O sea, no mira, no mira si está limpio o no. No comprueba la variable, no hace guay. Este sería un robot listo. Mientras no esté limpio, limpio. Pero es que esté limpia y luego mira si está limpio. Y si estaba limpio de antes ya, pues el robot se tiraría en un bucle infinito aquí, ¿no? Aquí primero miraría, ¿está limpio? Ah, pues no hago nada, me quedo quieto. Esa es la idea que tú mires una condición y si, si se cumple no hagas nada pues para que lo vas una vez y que no para que vas a imprimir el primer número si es que no 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 entra la condición poquito a poco eh